Pues como toda celebración, San Sebastián también tuvo su víspera más informal, más popular, con cenas de cuadrillas, con ambiente por la tarde y hasta altas horas de la madrugada, y con la tamborrada como detonante de toda esta fiesta. La lluvia respetó y Tafalla celebró con una estruendosa tamborrada la víspera de su patrón. Vecinas y vecinos de la localidad, ataviados con gorros de chef, pañuelos, delantales rojos y, por supuesto, tambores en mano, pusieron el ritmo en la tarde del viernes por las céntricas calles de la ciudad junto con la agrupación de Chistularis. Casi medio centenar de tambores participaron en este evento que dio comienzo a las 7 de la tarde en la plaza al son de la tradicional marcha de San Sebastián. Cabe recordar que las primeras salidas con el tambor en Tafalla tuvieron lugar en los años 80 con una serie de desfiles del grupo de Chistularis. La celebración no perduró en el tiempo, pero fue recuperada en 2013 por este mismo grupo. Gracias al empeño de esta agrupación, las mandarras, los tambores y la música son los protagonistas de la víspera del Día de San Sebastián en Tafalla.